Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Ya es martes, por supuesto, ya estamos completamente en vivo en esta cita informativa en Chiapas al cierre. Soy Efraín Meneses, qué gusto que nos acompañe a usted que nos va escuchando a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y gracias a usted que ya se está conectando también en las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter, completamente en vivo. Y el día de hoy, tarde calurosa en Tuxtla Gutiérrez, desde acá un cordial saludo, un cordial abrazo y a seguirnos cuidando, por supuesto, ante esta pandemia. Aunque somos un estado en semáforo verde, no debemos bajar la guardia y mucho menos en estas fechas, en estas festividades patrias, hay que cuidarnos todos. Así es que gracias por acompañarnos, muchos temas para platicar el día de hoy. Vamos a ver cómo vamos con casos del COVID-19, estaremos enlazándonos también a diferentes partes del estado de Chiapas con nuestros corresponsales, que hay información importante de varios temas, nota roja, cuestiones ambientales, cuestiones de seguridad, en fin, muchos temas interesantes. El día de hoy, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que ahora es noticia, después de esa historia. Municipios ya se preparan para el macrosimulacro nacional el próximo 19 de septiembre. Fuerte volcadura deja una mujer muerta en Cintalapa. En panorama nacional, Fiscalía General de la República da 28 años de cárcel a Vicente Carrillo Fuentes, ex líder del cártel de Juárez. En panorama internacional, tras sospecha de COVID, presidente de Rusia dice que probará la efectividad de la vacuna Sputnik V. En tendencias y noticias en redes sociales. Salario rosa, Barcelona y Dodgers son los temas esta tarde. Esto y más en Chiapas al cierre este martes. Lo que ahora es noticia, después de esa historia. ¿Qué tal nuevamente? Muy buena tarde, qué gusto saludarlos. Venimos algo chapeados, como dicen por ahí, porque hay bastante calor acá en Tuxtla Gutiérrez, así es que agitados, pero muy emocionados de estar ya con la información a través de Chiapas al cierre, 97.7 de frecuencia modulada. Gracias por sintonizarnos, ya se está haciendo una costumbre para usted. Qué bueno, la mejor música y las mejores noticias. Y además a usted que ya nos está viendo en Facebook, en YouTube y Twitter, gracias, vamos a compartir precisamente la gente, ya nos está viendo, gracias por estar en sintonía con nosotros. Y vamos a arrancar con la información importante del día de hoy. Y como usted bien sabe, hoy es 14 de septiembre. Y hoy es una fecha importante para los chiapanecos y las chiapanecas, porque el 14 de septiembre de 1824, pues los habitantes de Chiapas formalizaron ante el Congreso mexicano su deseo de anexarse al nuevo país independiente como un estado federal. Cada 14 de septiembre, este estado festeja un año más de su anexión a México y de formar parte, por supuesto, de nuestro gran país. Esta incorporación fue decidida aquel 1824, dos días antes, el 12, a través de un plebiscito donde la idea de prosperidad marcaría una anexión donde las clases criollas y mestizas obtendrían a la larga privilegios mayores a las de comunidades indígenas. Mientras que se anexaba al Nuevo México, pues la resistencia de los pueblos mayas regionales se mantenía también a la par de la de sus similares en lugares como la península de Yucatán. Así es que, como usted bien sabe, hoy es una fecha histórica precisamente para nuestro estado y para nuestro país, porque de manera democrática, a través de un plebiscito, se decidió por formar parte de lo que hoy es México. Y en ese contexto, platicarle a usted que este martes precisamente se conmemoró en la sede del Congreso del Estado el 197 aniversario de la Federación de Chiapas a México. José Octavio García Macías, presidente del Honorable Congreso del Estado, señaló que fue un 14 de septiembre, como le decíamos, de 1824, cuando los habitantes de Chiapas formalizaron ante el Congreso mexicano este deseo de adherirse al nuevo país independiente como Estado federal. En este evento, el día de hoy, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Óscar Trinidad Palacios, destacó que en Chiapas, en años anteriores, era donde terminaba México. Ahora se le concibe en el país y por los mismos chiapanecos donde empieza la patria. En su intervención, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, aseguró que Chiapas siempre ha participado motivado por los acontecimientos de México. ¿Qué le parece si escuchamos parte de este mensaje alusivo a esta importante fecha el día de hoy? Somos demócratas. Durante todo ese tiempo se consultó al pueblo cuál debía de ser el destino político
de las chiapanecas y de los chiapanecos. Y fue así como en aquel histórico plebiscito se decidió por voluntad del pueblo que perteneciéramos a nuestra gran nación mexicana. En aquel pacto de unión en el que inmediatamente empezó a ondear nuestro lábaro. Somos demócratas. Durante todo ese tiempo. Ahí es importante el mensaje del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, con motivo a esta importante fecha, el día de hoy, 14 de febrero. Ya que estamos en el mes patrio, pues efectivamente hay que estar muy pendientes de la información. También le hemos comentado a usted que algo tradicional para jugar estas fechas son estos artefactos de luz, juegos pirotécnicos, pero también eso genera en muchas ocasiones quemaduras y por eso aumentan los casos de niños con este tipo de situaciones en estas festividades. Así es que mucho ojo y vamos al siguiente reporte. Con los festejos patrios aumenta el riesgo de que niños y niñas sufran quemaduras que los afecten de por vida. La Fundación Micho y Mau, especializada en la atención de menores con quemaduras graves, y la Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana exhortaron a que las autoridades regulen o prohíban la venta de pirotecnia en sus distintas modalidades, ya que los padres y madres no compren este tipo de productos, que para nada se trata de juguetes infantiles. Así lo destacó la representante en Chiapas de esta fundación, Gabriela Escudero Aramoni. No permitan la venta de pirotecnia. Han habido accidentes en los que en fábricas clandestinas, en pequeñas casas que sirven como bodegas, han habido explosiones y ha muerto el 100% de la gente que está ahí. Entonces, es un tema complicado, es un tema actual, no crean que es algo que ya dejó de suceder, y justo como Fundación y como Cruz Roja estamos tratando una vez más de hacer una alianza. Por su parte, Francisco Alvarado Nazar, delegado de la Cruz Roja Mexicana, informó que durante los festejos de septiembre, octubre y diciembre, la atención prehospitalaria para menores que sufren quemaduras aumenta hasta en un 20% en comparación con el resto del año. En Chiapas, la principal causa es el contacto con líquidos calientes, pero también por el uso de pirotecnia en festejos tradicionales, en cumpleaños, celebraciones populares y por una marcada tendencia de padres y madres que compran estos productos para que los niños jueguen, olvidando que se trata de pólvora, un elemento altamente explosivo con la capacidad de quemar el cuerpo o de arrancar extremidades. La que estamos iniciando esta semana con las celebraciones patrias, en donde todavía muchas familias en México acostumbran la pirotecnia como un tema lúdico, cosa que hemos venido repitiendo que no son juegos, ¿no? Y menos para los niños. Y la otra viene el Día de Muertos, ¿sí? Ese periodo también se acostumbran muchas veladoras en casa, luces, y la tercera temporada es la decembrina, ¿no? En donde bengalas, velas, pero, y Gaby les confirmará este dato, curiosamente en Chiapas, la mayor causa de quemaduras, el tipo de quemaduras de los niños que atiende en un 90% el sistema de salud, proviene de quemaduras por líquidos. ¿Qué quiere decir? Es normalmente el tipo de cocina y manera de cocción de las familias chiapanecas. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Precisamente seguimos hablando de este tema porque efectivamente si llegara a suceder un acontecimiento de esos, un incidente de esos, donde los niños tienen este tipo de quemaduras, ojo, muchas veces hay de estos remedios tradicionales o caseros que de generación en generación se pasan, pero no podrían ser propiamente los adecuados. Por eso nos enlazamos con nuestro compañero Marco Alvarado, quien tiene más información al respecto. Marco, muy buena tarde, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte, por favor. ¿Qué tal, Efrén? Buenas tardes, también un gusto saludarte, y en efecto, pues escuchábamos hace unos momentos cuál es la situación en torno a las quemaduras que ocurren en el estado de Chiapas, particularmente las que están relacionadas con el uso de la pirotecnia y también del agua caliente. Pero ¿qué pasa, Efrén, cuando un menor o cuando una persona se quema? Pues lamentablemente muchas personas recurren
pues a los llamados remedios caseros. Hay quienes untan mantequilla o mayonesa sobre una quemadura, lo cual solo termina por agravar esta lesión. Especialistas en atención médica y prehospitalaria recomiendan que no se usen este tipo de soluciones caseras porque solo van a terminar por complicar la situación del paciente, sobre todo si, como vimos hace unos momentos, hablamos ya de quemaduras de segundo o hasta tercer grado. Y es que, bueno, pues se frenan muchos casos a la persona que sufre estas lesiones, le llegan a colocar todo tipo de ungüentos, en algunos pues hasta pasta dental, algo que no es aconsejable y no está recomendado. Otros recurren a la miel o a la clara de huevo. Sin embargo, es importante seguir lo que recomiendan los paramédicos y paramédicas, que son los primeros que llegan a la atención de los servicios de emergencia. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Pues bien, recomiendan mantener la lesión hidratada, poner un poco de agua fría con algunas torundas, evitar que la lesión se seque y esperar a que lleguen los especialistas, pero por ningún motivo estar aplicando algunos de estos remedios caseros o ir por la crema que se tiene en el cuarto, puesto que recordemos, Efraín, que la piel humana es el órgano más grande que tenemos, pero también el más sensible, es el que nos protege de infecciones, el que nos protege de virus y nos protege de todo tipo de ataques. Si perdemos esta línea de defensa, pues estamos en riesgo de agravar la situación, incluso de morir. Y es que, bueno, pues en este sentido se le ha pedido a la población que se informe acerca del tratamiento que se les da a las quemaduras y que llamen a los servicios de emergencia. Entre más pronta sea la atención, el pronóstico de recuperación también mejora, Efraín, sobre todo en el caso de los niños y niñas, que como lo informa la Fundación Nicho Mao, pues son los casos más graves, los más lamentables de los que se tiene conocimiento y quienes muchas veces pues son víctimas de que se les cae una olla, se les cae algún jarrón, una jarra con agua hirviendo y se queman prácticamente de pies a cabeza, Efraín. Es interesante información, sobre todo porque eso nos quita una venda de los ojos. Lamentablemente, por generaciones se ha transmitido esto de la mayonesa o la pasta dental cuando hay una quemadura para supuestamente evitar llagas, pero resulta que es contraproducente, por lo que entendemos, de acuerdo a los especialistas, ¿no? De hecho, sí, parte de esta información pues tiene como origen precisamente la reunión que tuvo la representante de Nicho Mau aquí en Chiapas con la delegación de Cruz Roja. Como bien es sabido, sobre todo se recurre, incluso hay personas que hacen infusiones, que colocan hojas, que van por alguna hierba. Nada de eso se recomienda porque, como lo explican los especialistas, cuando un paciente con este nivel de quemaduras llega al hospital, el riesgo es mayor porque los médicos ahora tienen que ver cómo despegan la grasa de una mantequilla, la grasa de la mayonesa o la hoja que le fue colocada sobre la herida. Entonces ya te puedes dar una idea de cómo se encuentra la piel y que esto va a afectar en el proceso de recuperación y de cicatrización del paciente. Claro, sí, situación complicada. Por ejemplo, hojas mencionas, puede ser la de tepezcohuite, que es lo primero que te recomiendan. Pero bueno, importante compartir esta información. Lo estamos haciendo en esta ocasión gracias a ti. Gracias, Marco Alvarado, por este reporte importante y vamos a estar al pendiente en estos días. Gracias. Un saludo, Efraín. Hasta la próxima. Un abrazo a Marco Alvarado y recuerda que su información la puede leer también en el impreso todos los días con su voceador de confianza como el que tenemos acá en el escritorio. Y esa fue información muy útil, sobre todo para padres y madres de familia. Hay que evitar esto precisamente para estas festividades patrias y en diciembre también los juegos pirotécnicos o este tipo de luces. Mantenerlas alejadas mejor de los pequeñines o con asesoría y el cuidado adecuado para evitar accidentes y este tipo de situaciones. Ahora sí, vamos al primer corte promocional de esta tarde. Regresamos con más en Chiapas al cierre. No le cambia de frecuencia y por supuesto siga con nosotros en las redes sociales. Volvemos. Lo más valioso que tiene México es su gente, fruto de un doloroso mestizaje. El mexicano vive con alegría. México vio la luz como país independiente en esta fecha. Mezcla de culturas que dio como resultado el mestizaje que hoy nos define como pueblo único en el mundo. En México, amamos tanto a la vida
que no la queremos dejar. Quizá por ello celebramos a la muerte. Los mexicanos nos enorgullecemos de nuestro origen. Somos grandes anfitriones. Tendemos la mano franca y tenemos palabra. Nos acongojamos junto con el que sufre. Y celebramos como propias las victorias de nuestros seres queridos. México es pasión. México es colorido. México es su gente. Por todo esto y más, gracias México. ¡Viva México! La radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Restaurante Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurante Hong Kong. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Nuestra nación es celebrar su historia. Conmemoramos 211 años de libertad. Con responsabilidad, esperanza, pasión y entrega. Amamos a Chiapas. Amamos a México. Gracias por continuar con nosotros. Efectivamente, estamos muy orgullosos de ser chiapanecos y, por supuesto, también mexicanos. Y seguimos con la información acá en Chiapas al Cierre. Gracias a usted que nos sigue escuchando por 97.7 de frecuencia modulada, la radio del diario. Y bueno, para variar, día o fiestas patrias de puente, en el que muchos aprovechan para salir, aunque tampoco es lo correcto, pero resulta que en Ocosingo nuevamente se las hacen y hay bloqueo. Resulta que integrantes de diferentes organizaciones de ese municipio instalaron un bloqueo total sobre el tramo carretero que conduce hacia San Cristóbal de las Casas, a la altura de la zona conocida como La Ganadera. Son aproximadamente 20 personas las que advirtieron que no liberarían la vía hasta que el alcalde interino Pedro Gómez Mena cumpla con la minuta firmada en la que se comprometió a entregarles apoyos a Fomento Agropecuario. Al momento colocaron piedras para evitar el paso, además atravesaron vehículos que están ocasionando que se formen largas filas de carros que esperaban les permitieran continuar con su camino. Hasta el momento sabemos que el bloqueo continúa y aseguran que va a ser bloqueo total todos estos días, a menos de que les atiendan esta petición que ya había sido comprometida por el presidente municipal interino. Lo cierto es que con esto impactan a la economía de la zona, a la actividad productiva de la zona y además, pues la gente que pretendía viajar y estar con sus familiares, pues no lo va a poder hacer por estar este tipo de bloqueos allá en Ocosingo. Y de la selva nos vamos a la zona costa porque también hubo manifestaciones en otro punto de Chiapas y se trata de los prestadores de servicios de la bocabarra Mapache allá en Chocohuital. Y es que ellos aseguran que necesitan apoyo para desasolvar esta zona y que fluyan nuevamente las corrientes de agua del estero que desembocan al mar del Océano Pacífico. Los pobladores se encuentran haciendo el trabajo con sus propias herramientas, sin embargo, pues no es suficiente, falta el apoyo, aseguran ellos, de los tres niveles de gobierno para lograr un buen desasolve. Las corrientes de agua han alcanzado sus hogares y restaurantes, incluso varias familias tuvieron que evacuar sus hogares en las comunidades Pesquería y Ranchería. Afectados, por ejemplo, son los lugares de El Carrizal, Topón, Las Garzas, Chocohuital, Costa Azul, Playa Grande, Palo Blanco y Las Mercedes. Esto allá en la zona costa, ojalá las autoridades puedan atender esta
petición para que fluya nuevamente el agua como se debe en esta zona, se eviten más daños al patrimonio de estas personas y se pueda reactivar, por supuesto, la economía también en esta región importante de la costa de Chiapas. Ya que estamos hablando de agua, bueno, pues resulta que se deben seguir tomando precauciones necesarias ante precipitaciones que se presentarán en todo el país, sobre todo teniendo afectaciones importantes en el sureste y en el centro de la República Mexicana, como lo informó la Comisión Nacional del Agua. Se informó que la tormenta tropical Nicolás se mantiene en las costas de Tamaulipas y en Texas, en Estados Unidos, pero debe haber precaución en la zona del Golfo de México. Esta dependencia también indicó que la zona de baja presión, con potencial ciclónico, estará afectando al sur de Michoacán, además de que se presentarán tormentas intensas en la mayoría del país, teniendo como mayor impacto el centro y el sureste mexicano. Ante esto, se refirió que entidades como Tamaulipas, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas se mantendrán con lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, por lo que se deben de tomar precauciones necesarias para reducir las afectaciones ante las precipitaciones. También se mencionó que habrá inundaciones y aumento de los niveles de los ríos, incluso deslaves, en lugares como Tamaulipas, Guerrero y, ojo, el estado de Chiapas, por lo que se deben tomar acciones preventivas en el tema. Y ahora vamos a otros asuntos, porque resulta que la próxima semana va a haber un simulacro nacional de sismo. Como sabemos, pues septiembre ya fue catalogado como el mes de los sismos, sobre todo por los antecedentes históricos recientes y de muchos años atrás, y por eso se trabaja de manera especial en este mes para la prevención. Y varios municipios que ya se preparan para participar en este macro simulacro son los municipios de la región Mezcalapa, y por eso nos enlazamos con nuestro amigo corresponsal Ramiro Gómez. Ramiro, buena tarde, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante con tu reporte, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Así es, como ya lo mencionaste, el titular de Protección Civil de la zona Mezcalapa, Efraín López Ojéndiz, informó que todos los municipios de esta zona participarán en el segundo simulacro nacional 2021 a efectuarse el próximo 19 de septiembre a las 11:30 horas. Comentó que además de las invitaciones giradas a los alcaldes de los municipios de Francisco León, Tecpatanco, Painalá, Chicoaseg, Mezcalapa, Usumacín, Tecuapía, también se les invitó a las autoridades de las instituciones del gobierno federal, la Secretaría de Bienestar y el Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, ubicado en Copainalá. López Ojéndiz dijo que esta actividad tiene como fin fomentar la cultura de protección civil en la población, contribuir en el fortalecimiento de las capacidades de reacción ante la eventualidad de una emergencia o desastre. Vamos a escuchar a Efraín López Ojéndiz, es el titular de Protección Civil de la zona Mezcalapa. Se ha invitado a la población en general en participar en estos simulacros, ya que son muy importantes concientizar sobre todo a la población o a los grupos de personas que trabajan en un establecimiento. La recomendación es invitar a la población a tomar concientización de estos simulacros y la importancia que tienen. Invitarlos a que seamos participativos, que tomemos en cuenta cada situación que se pueda llegar a presentar en materia de protección civil y seguridad personal. Asimismo, López Ojéndiz comentó que seguirán las recomendaciones de mantener la sana distancia, uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y el lavado de manos al regresar al inmueble. Recordó que este ejercicio se efectúa en conmemoración de los sismos ocurridos en la Ciudad de México y otros estados del país en 1985 y 2017. Este es el reporte que tenemos para Diario de Chiapas. Gracias, Ramiro, por la información. Muy buena tarde. Estamos al pendiente, por supuesto, de cómo se resuelve esta actividad ese día del macro simulacro. Buena tarde, gracias. Bien, y vamos a otros temas, porque el Poder Judicial del Estado, que encabeza la presidenta del voluntariado, del Poder Judicial que encabeza la presidenta Alma Delia Palomares Mejía, en trabajo coordinado con la coordinadora del voluntariado, Adriana Alonso Cruz, realizaron la entrega de donación humanitaria a la Secretaría de Protección Civil de Chiapas para el envío de productos personales y no perecederos que serán repartidos a la población afectada por el huracán Grace el pasado 21 de agosto del presente año. Después de días de recaudación de las aportaciones de la familia del Poder Judicial en los distintos centros de acopio, todo lo recolectado ya fue enviado al área de ayuda humanitaria a cargo del director de Administración de Emergencias, Jorge de Jesús Figueroa Córdoba, quien recibió todo este apoyo del voluntariado para coordinar el envío
y la entrega para el estado de Veracruz. Cabe mencionar que se continuará recibiendo este tipo de donaciones en los centros de acopio, en las diferentes delegaciones del estado de Chiapas y también en el edificio C del Palacio de Justicia acá en la capital chiapaneca. Así es que la ayuda humanitaria de la familia del Poder Judicial está llegando ya a Veracruz, afectados por el huracán Grace, y seguirán ayudando precisamente con víveres y perecederos. Ahora vamos a otros temas porque esta convocatoria vale la pena, sobre todo cuando hacemos alusión a esta frase de en vida, hermano, en vida, porque hay que reconocer a todos esos tesoros humanos vivos que tenemos y acá está la información. Irma Pérez Luna, directora de Patrimonio e Investigación Cultural de Coneculta en Chiapas, dio a conocer lo que es la convocatoria Tesoros Humanos Vivos, el cual va dirigido a personas de 70 años y más que sean portadores de prácticas ancestrales y que beneficien de manera importante y social. Aquí, sobre todo, considerando prácticas que pudieran brindarse en pueblos originarios. Sin embargo, la convocatoria está abierta a diversos sectores de la sociedad. Esto fue lo que dijo. El gobierno del estado de Chiapas, a través del Coneculta, convocan a todas las comunidades, a todas las localidades, a todos los municipios del estado para que participen en el concurso de Tesoros Humanos Vivos versión 2021. Esta convocatoria está destinada precisamente para visibilizar a hombres y mujeres que son portadores del patrimonio cultural inmaterial. Son quienes también los reconocemos como guardianes de nuestro patrimonio y son también quienes nos generan los saberes, los conocimientos para fortalecer nuestra identidad como chiapanecos. En este mismo sentido, dio a conocer que la convocatoria se estará alargando hasta el próximo 17 de septiembre, que se podrán recibir las inscripciones. Lo importante, seguir impulsando las prácticas ancestrales que han beneficiado de generación en generación a los chiapanecos. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Y vamos a otros temas que tienen que ver con la economía, porque el precio del gas LP sigue en un aumento constante. En la región metropolitana, Frailesca y Altos de Chiapas, el precio del cilindro de gas LP ha incrementado en promedio 2.64 pesos al mes. Durante los últimos 9 meses de 2021, el costo del cilindro de gas de 10, 20, 30 y 45 kilogramos han incrementado 5.03%, esto de pasar de un precio por kilo de 22.45 pesos en enero a 23.64 pesos en septiembre. Con base al tabulador de precios de gasolinas, diésel y gas LP de la Comisión Reguladora de Energía, el costo del cilindro de gas de 10 kilos pasó de 224.5 pesos en enero a 236.4 pesos en septiembre, mientras que el de 20 kilos pasó de 449 a 472.80 pesos, el de 30 kilos pasó de 673.5 a 709.2 pesos y el cilindro de 45 kilogramos pasó de 1.010 pesos y 25 centavos a 1.063 pesos con 8 centavos. Asimismo, la Comisión Reguladora de Energía menciona que Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Coita, Chiapa de Corzo, Villaflores, Tonalá, Las Rosas, Simol y Cintalapa son municipios que ofertan el precio por kilogramo de gas más altos en la entidad, mientras que Tapachula, Palenque, Suchiate los que ofrecen los costos más bajos. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Vamos a promocionar ese segundo corte de esta tarde. Regresamos con más información en Chiapas al Cierre. Won't you let me dream that you're mine again? Sí, los extrañas. Hiciste una conexión. Pero volverán. Recíbelos con más del doble de megas hasta por 4 meses y vive la experiencia Total Play. En el Diario de Chiapas nos importas tú.
Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Denuncia Pública, un espacio abierto para que su voz tenga eco y su denuncia sea escuchada. Denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se deje! ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡En la cajita mágica! ¡Por el Diario de Chiapas TV! Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Amar nuestra nación es celebrar su historia. Conmemoramos 211 años de libertad. Con responsabilidad, esperanza, pasión y entrega. Amamos a Chiapas. Amamos a México. Gracias por continuar con nosotros y vamos ahora a la información que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19. COVID-19. Bien, y precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, ya platicábamos de la importancia de cuidarnos en estos días, y el IMSS recomienda a toda la población a realizar los festejos patrios sin relajar las medidas de seguridad e higiene. Además, recordó que durante esta tercera ola de la pandemia por COVID-19 es muy importante quedarse en casa y no realizar reuniones masivas. Iván Tornel Castillo, que es médico del programa IMSS Bienestar y coordinador de traslados en el plan de refuerzo de la vacunación contra COVID-19 en Chiapas, aseguró que si bien son fechas de suma importancia para las y los mexicanos, todavía es momento de acudir o realizar reuniones, por lo que pidió seguir todos los eventos conmemorativos del 211 aniversario del inicio de la independencia de México a través de plataformas digitales. Por otro lado, el especialista pidió también a los padres de familia ser prudentes y evitar comprar a sus hijos pirotecnia, ya que en estas fechas, como le informamos hace unos minutos, se incrementan todos estos accidentes por quemaduras y, por consecuencia, la atención en las áreas de urgencia de las unidades médicas del instituto. Así es que la invitación del IMSS es a no realizar fiestas grandes o reuniones masivas o acudir a lugares masivos para esta festividad. Y además, mucho cuidado con los juegos pirotécnicos que ponen en riesgo la salud de las y de los pequeños. Y vamos a ver cómo estamos con los casos de COVID-19 de acuerdo a la última actualización de la Secretaría de Salud en el estado. Y es que el informe diario sobre el comportamiento de COVID-19 en Chiapas indica que en las últimas horas se confirmaron 70 casos de manera oficial y lamentablemente 2 fallecimientos. Los casos nuevos se distribuyeron de la siguiente manera. Tuxtla Gutiérrez no se quiso quedar atrás y ocupó el primer lugar con 20 casos. Tapachula le siguió con 18 casos. San Cristóbal de las Casas con 6. Ocosocuautla con 4. Villaflores con 3.
Mazatán y Ocosingo, dos casos cada uno de esos municipios, mientras que Acacoyagua, Bellavista, Benemérito de las Américas, Cacahuatán, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Huixla, Iztapa, Iztapangajoya, Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Reforma, Suchiapa, Tonalá, Tuzantán y Villacorzo, un contagio nuevo en cada uno de estos lugares en las últimas 24 horas. Las pruebas salieron positivas en 37 mujeres y 33 hombres, entre ellos 4 menores de edad. Del total de pacientes, 23 tienen padecimientos adicionales como la diabetes, obesidad, hipertensión, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular o tabaquismo. Sobre los decesos, la dependencia estatal dio a conocer que los dos recaen en una persona del sexo femenino y otra del sexo masculino de 80 y 58 años de edad, habitantes de Mapastepec y San Cristóbal de las Casas, respectivamente, ambos con datos de comorbilidad. Y precisamente para estos festejos, la Secretaría de Salud quiere evitar que se generen más casos, que la gente haga fiestas grandes y por eso, como medida preventiva para limitar la propagación del COVID-19, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud aprobó por unanimidad, escuche usted, la suspensión de venta y distribución de bebidas alcohólicas en todos los puntos de expendio, tiendas de autoservicio, restaurantes y bares del estado, medida que tendrá vigencia a partir del 15 de septiembre a las 00 horas hasta el 16 de septiembre a las 12 horas. Asimismo, considerando que para combatir la pandemia de COVID-19 se requiere la participación de todos, el órgano colegiado de carácter institucional e intersectorial pidió la colaboración comprometida de la ciudadanía para respetar las recomendaciones sanitarias con el fin de evitar una mayor propagación del virus. De esta manera, de conformidad con el artículo 115 constitucional, se establece que los ayuntamientos son el orden de gobierno más cercano a la población. Por eso exhortó a los gobiernos municipales a dar puntual seguimiento al cumplimiento de este acuerdo, colaborando con las autoridades sanitarias, tal como lo indica la Ley de Salud en el estado de Chiapas. Y en consecuencia, como ayer mismo le informamos, varios municipios ya anunciaron la cancelación de este evento masivo en las plazas principales de cada lugar, precisamente para evitar casos de contagio del COVID-19. En el bulletin de las 4 de la tarde, salud.gov.mx. Sin embargo, aquellas personas que no lleven el formato de preregistro también pueden apoyarse en los servidores de la nación que se encuentran en cada sede, pues son los encargados de realizar el trámite y tan solo hay que presentar su CURP. Y vamos ahora a la información que tiene que ver con la nota roja. La Roja, el diario de Chiapas. Y ahora nos enlazamos hasta la región de Cintalapa. Ya se encuentra nuestro compañero corresponsal Marco Ramos, porque hubo lamentablemente un fuerte accidente vehicular. Otra vez ya se han hecho un pan de todos los días los accidentes en esta zona. Y por eso nos vamos con la información importante. Lamentablemente una persona ya perdió la vida. Marcos, buena tarde. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Buenas noches para toda la familia del diario de Chiapas. Efectivamente, la región Valle, Cintalapa y Jiquipila se ha identificado por eso, por ser una región extremadamente accidentada y hoy no fue la excepción. Pero informarles que cerca del mediodía de este martes, sobre la vía libre Federal México 190, a la altura del kilómetro 70, se registró un accidente automovilístico. El resultado fue de una persona muerta, una más lesionada, un menor casi ileso y daños materiales. A la hora mencionada, Jacobo N., de la tercera edad, circulaba con sentido hacia esta cabecera municipal a bordo de un auto de color rojo, marca Chevrolet tipo Matiz, de modelo reciente con placa del estado de Chiapas, y al tomar una curva que se ubica pasando el desvío que comunica la colonia Mérida e Integral, perdió el control del volante y tras dar varios vuelcos quedó atravesado en uno de los carriles. Cuando llegó personal de la Benemérita Cruz Roja y Protección Civil, se le brindaron los primeros auxilios, le colocaron una férula en el brazo izquierdo y lo canalizaron. Dijo que sufría del corazón y apenas fue abordada en la ambulancia, sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que de urgencia fue trasladado al Hospital Básico Comunitario para que recibiera atención médica, decían los paramédicos, que su estado de salud era muy delicado. Milagrosamente, dentro de la unidad siniestrada estaba el menor, que resultó ileso y solo tenía un cuadro de crisis nerviosa, pero nada más. De lo sucedido, la Guardia Nacional se encargó y el perito, tras darse de lo ocurrido, ordenó el traslado del cuerpo del Servicio Médico Forense acá en Cintalapa
y la persona respondía al nombre de Deyanit Hernández López. Tenía 38 años de edad, era pareja del conductor del lesionado y actualmente era regidora del Ayuntamiento de Copainalá. Personal de Grúas Mesa remolcó la unidad al corralón. Ahí estará a disposición del fiscal del Ministerio Público. Con relación a los hechos, se cree que posiblemente el exceso de velocidad, una falla mecánica o algún otro factor pudo haber sido la causa de este fatal accidente. Es lo que informamos desde la región Valle del municipio de Cintalapa, compañero. Pues lamentable accidente, mi estimado Marcos. Entonces, una regidora de Copainalá perdió la vida en este lamentable accidente, ¿no? Efectivamente, una regidora de Copainalá, y era el lesionado es hermano del exdiputado federal y ex líder estatal del PRI, Julián Nazar Morales. Caray, bueno, pues hay que decirles que para otras seguramente van a manejar con más cuidado. Todo pareciera indicar que fue el exceso de velocidad. Muchísimas gracias, Marcos, por el reporte. Estamos al pendiente. Muy buena noche. Cuídate mucho. Buenas noches. Gracias a Marcos Ramos, uno de nuestros corresponsales, también estrellas del Diario de Chiapas. Y vamos con más información que tiene que ver con este tipo de notas que no nos gustan mucho. Y de esto le vamos a platicar más bien. Información importante, le decíamos, aquí algunos detalles, pero sí, teníamos una información que nos llegó desde el municipio de Ocosingo. Escuche usted, familiares de una bebé que falleció en el hospital 20 camas allá en el municipio de Ocosingo denunciaron que los médicos solo los hicieron comprar medicamentos para recién nacida y no fueron aplicados. Estos hechos ocurrieron el pasado viernes cuando la pequeña de apellido, le comparto el nombre en un momento por favor, pero efectivamente esta negligencia ocurrió este fin de semana y pues este incidente molesta mucho a los familiares porque les aseguran que les hicieron comprar los medicamentos y no fueron aplicados para la bebé. Esto fue este fin de semana y acusan a la doctora Cristal N y el médico Leonel N, porque la bebé se comenzó a agravar, por lo que solicitaron la compra de medicamentos y equipo de catéter, con un costo de más de 6,133 pesos acá en Tuxtla Gutiérrez. Y cuando el medicamento ya estaba en manos de los doctores, los familiares señalaron que la versión de la medicina cambió y horas más tarde, lamentablemente, la bebé falleció. La recién nacida, pues lamentablemente, pues perdió la vida. Los afectados dieron a conocer que procederán legalmente en contra de este hospital y de los médicos que aseguran no hicieron nada. La pequeña bebé era de apellido Espinosa, sí nació, pero no pudo subsistir. Aseguran que no se le aplicaron los medicamentos que los padres de familia consiguieron y los doctores no dieron respuesta oportuna. Lamentable caso en Ocosingo y seguramente se va a investigar más información al respecto. ¿Qué le parece si vamos al tercer corte promocional de esta tarde? El último para que regresemos, por supuesto, con la recta final de Chiapas al cierre esta tarde, noche ya de martes 14 de septiembre. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡En la cajita mágica! ¡Por el Diario de Chiapas TV! Más gas, siempre seguro y a tiempo. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo
equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad de innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Amar nuestra nación es celebrar su historia. Conmemoramos 211 años de libertad. Con responsabilidad, esperanza, pasión y entrega. Amamos a Chiapas. Amamos a México. Gracias por continuar con nosotros y ahora nos enlazamos hasta San Cristóbal de las Casas porque ve lo que ocurre allá. Resulta que encontraron a un recién nacido en Chamula, al parecer sin vida, pero hay dos versiones al respecto, pero lo cierto es que este hallazgo sí existe allá en San Cristóbal de las Casas, sobre todo en el municipio de Chamula, y por eso la información la tenemos con nuestra compañera corresponsal Janet Hernández. Janet, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante por favor. Hola, Efe, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que el cuerpo de un recién nacido fue localizado dentro de los matorrales en la comunidad Cruz Obispo del municipio de San Juan Chamula la mañana de este martes. El cuerpo del recién nacido fue localizado a la orilla de un camino que comunica hacia la comunidad Cruz Obispo, el cual estaba envuelto en cobijas y en una bolsa de nylon. El hallazgo fue reportado a eso de las 7:30 de la mañana a las autoridades de la comunidad por habitantes que transitaban por ese lugar, quienes a su vez dieron parte al juez de paz y conciliación de Chamula. Más tarde, autoridades tradicionales arribaron al lugar, quienes hicieron cargo del menor y lo trasladaron al DIF del municipio, ya que presuntamente se encontraba con vida, mientras los mayores, los policías de ahí de Chamula, están investigando el paradero de la desafortunada madre que abandonó al menor. Pero también comentarte, Frank, que hay otra versión donde dice Protección Civil que el recién nacido ya no tenía signos vitales, así que hasta el momento no se ha corroborado si en realidad está con vida o ya no. Información complicada, lo cierto es que sí está el hallazgo, vamos a esperar. Lo que más quisiéramos efectivamente es de que la bebé estuviera con vida, pero hay que esperar qué ocurra al respecto. Gracias Janet, y seguramente los mayores que son estas autoridades, pues ahí en San Juan Chamula van a investigar el caso y las sanciones realmente son bastante severas, ¿no? Así es, Efre. Bueno, muchísimas gracias Janet por el reporte, estamos al pendiente, muy buena noche. Buenas noches. Gracias a Janet Hernández y vamos con más información. Resulta que acá en Tuxtla Gutiérrez, escuche usted, más de 200 colonias se han quedado sin agua por complicaciones de SMAPA. La mala planeación de obras hidráulicas en la capital de Chiapas ha dejado al menos 200 colonias, barrios y fraccionamientos de Tuxtla Gutiérrez sin el servicio de agua potable por varios días, afectando a miles de habitantes. Luego de que la Dirección General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado anunciara este fin de semana que más de 40 colonias de Tuxtla tendrían suspendido el servicio de agua potable por realizarse trabajos de reparación en la línea del brazo norte nuevo, colonos exigieron una solución inmediata ya que han pasado casi una semana sin recibir el vital líquido. A 6 días de iniciar con la reparación de esta fuga de agua en la línea de conducción correspondiente al brazo norte nuevo, el SMAPA reconoció que transcurrirán 24 horas más para restablecer el servicio de agua potable en alrededor de 200 colonias, barrios y fraccionamientos de la ciudad capital, todas del lado norte, tanto oriente como poniente.
A esto, familias han mostrado su descontento y pidieron agilizar los trabajos de reparación, ya que al no contar con el vital líquido, deben pagar por el servicio de pipas, lo que ha representado un gasto extra que no tienen contemplado, pues muchas de estas familias que habitan en colonias populares prácticamente viven al día. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bien, y vamos a otros temas, temas más amables, porque se está apoyando la producción positiva acá en Chiapas, así es que vamos al reporte de Javier Mendoza. El cacao se ha posicionado en México y la América Latina como uno de los productos que suman a la repercusión productiva y económica por su creciente demanda de interés en los mercados internacionales, así lo dio a conocer Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. El cultivo del cacao también contribuye a una distribución de la migración del campo, que los jóvenes principalmente se queden en sus comunidades y sean parte de esta importante actividad. Además, dijo que los recursos genéticos, materiales criollos locales de alta calidad, con 13 variables de cacao registradas en el catálogo nacional, son los que trabajan precisamente en uno de los estados más importantes de este producto, que es el estado de Chiapas, un banco de germoplasma del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricultura y Pecuarias en nuestra entidad. Anunció que este año el Programa de Producción para el Bienestar apoya a más de 13.000 productores en el estado de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Guerrero, con 6.200 pesos por agricultor, los cuales se entregan de manera directa para fortalecer la producción. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural también ofrece a los productores un esquema de asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas y agroecológicas para que se puedan reproducir. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza. Bien, y vamos a recordarle a usted la encuesta que tenemos vigente esta semana para que participe, porque para nosotros en el Diario de Chiapas su opinión es muy importante y siempre tenemos preguntas interesantes con los temas de actualidad, así es que por favor participe a través de Twitter. La encuesta esta semana es: ¿cree que la visita de zapatistas a Europa traerá beneficios a los grupos étnicos? Sí, no o no le interesa, son las opciones que tenemos para usted para que amablemente nos conteste, y el viernes a las 7 de la noche daremos a conocer los resultados de su opinión, por supuesto acá en este mismo espacio informativo en Chiapas al cierre. Así es que muy pendientes de esta encuesta. Bueno, en tendencias en redes sociales le menciono muy brevemente los temas el día de hoy. Uno que tiene que ver con política, que ya sabemos que por costumbre a estas horas, algunos días y en algunas fechas específicas hacen tendencia Salario Rosa allá en el centro del país con esa estrategia de Alfredo del Mazo. El segundo punto, pues bueno, fútbol, ya estamos entrando a temas más triviales por las festividades, y el segundo punto fue Barcelona, porque cayó en casa, ante el Bayern Múnich, así es que bueno, los que le van a Barcelona están un poco tristes el día de hoy. Y en tercer punto tuvimos Dodgers, así es que también muchos andaban ya haciendo sus apuestas por los resultados de este partido con los Dodgers, así es que tendencia número 3 el día de hoy. Y vamos a la información nacional y vea lo que ocurre allá con temas que tienen que ver precisamente con seguridad, y es que la Fiscalía General de la República dio a conocer que se condenó a 28 años de cárcel a Vicente Carrillo Fuentes, quien es el ex líder del cártel de Juárez, por acopio de armas de fuego, delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Vicente Carrillo Fuentes recibió estos 28 años de cárcel por parte de la FGR. En un comunicado de prensa difundido en redes sociales, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada informó que Vicente Carrillo Fuentes, alias Viceroy, recibió ya el auto de formal prisión en el 2015 tras ser detenido en Torreón, Coahuila, en octubre del 2014. Y bueno, la FGR, recopiló evidencia necesaria para condenar a 28 años de cárcel a Vicente Carrillo Fuentes. Él perteneció al cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes. En 2020 perdió otra batalla legal en el Tribunal Unitario, que ratificó su formal prisión el 12 de marzo del 2020 por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Y ahora se decidió 28 años más de cárcel en su contra. El imputado es hermano de Amado Carrillo Fuentes, el famoso Señor de los Cielos, y fue detenido el 9 de octubre del 2014, como decíamos, en Torreón, Coahuila, en un operativo de la extinta Policía Federal, e internado en el penal de Puente Grande, Jalisco. Actualmente ya está en el Centro Federal de Readaptación Social
en Oaxaca. Y en información internacional, vea, pues resulta que Vladimir Putin, presidente de Rusia, dijo que probará la efectividad de la vacuna Sputnik V, biológico que le fue suministrado en marzo pasado, luego de que fuera aislado por ser un contacto cercano a un caso del nuevo coronavirus o COVID-19. El Kremlin informó que el presidente Putin fue aislado luego de que uno de sus colaboradores muy cercanos, que también estaba vacunado con el biológico Sputnik, resultara positivo a la enfermedad. En una videoconferencia con directivos de su partido y de su gobierno, el mandatario ruso dijo que era momento de que la vacuna Sputnik V, desarrollada en su país, demostrara su alto nivel de protección. Así es que vamos a esperar qué ocurre con Vladimir Putin respecto a esta situación. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión el día de hoy. Gracias a usted por habernos acompañado, gracias por su preferencia. Nos vemos y nos escuchamos mañana, primero Dios, a las 7 de la noche. Nos toca trabajar, por supuesto, previo al grito de independencia. Lo escuchamos acá en la radio 97.7 de FM y en las redes sociales. Gracias por su compañía el día de hoy. Usted ha quedado muy bien informado. Recuerde que lo que ahora es noticia, después ya es historia. Soy Efraín Meneses, disfrute del resto de la noche como tiene que ser y como usted ya sabe, de la mejor manera.